Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Investigación a asegurar la producción de Are cuando llegó el GIS. Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dylan. Tengo que encontrarla. ¿Cómo llego al sector de investigación? Usa mi llave. El ascensor de sectores te llevará allí. Marshall es la siguiente. Emily me habló de Ordinary. Mis poderes están conectados con el pasado de la agencia. Estoy cerca de algo. ¿No lo sientes? Se acerca algo. Nos turnamos para venir de visita. Te ayudé, por lo tanto, me debes ahora. Cuando llegue el momento, te llamaré. Ataca la central eléctrica. Esto solo crea más preguntas. ¿Se comunican? ¿Se coordinan? La central eléctrica es muy confidencial. Sin saber qué clase de energía usar, no podemos adivinar los motivos. Dicen que a Trench le han pegado un tiro. Las cosas van de mal en peor. Hace una semana. Trench y Darling discutieron. Trench estaba furioso. Anda ya, que iba a sacar el hijo favorito de la agencia. Me alegro de verte. Hola, Jesse. Nos vemos. Ve con cuidado. Tengo que volver. Pope quiere que documentemos el cántico del GIS. En persona, con papel. Bienvenidos al sector de investigación de la Agencia Federal de Control.
Debo llegar hasta ella. Porque solo ves una pequeña parte, pero es un lugar de importancia vital para el papel de la agencia. Mucha de la información sobre el plano astral es confidencial. Una hipótesis temprana declaraba que el paisaje mental del plano astral es subjetivo. No es el caso. Es un lugar real, no una construcción mental, por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente. Aunque... No puedo creerme que guarden esa cosa aquí.
¿Para qué tiene la agencia esa cosa? Que alguien conteste, joder. Necesitamos refuerzos. Marshall, ¿sigues ahí? Mierda. Estamos tan cerca. Hay que darse prisa.
Alô, som, teste. Alô, ei, oi. Odeio fazer som da fazer.
personal acuda de inmediato. Marshall, ¿puedes oírme? Sí, le oigo. ¿Quién es? Me llamo Jesse Faden. Vengo a ayudar. ¿Faden? Un momento, envío el ascensor. Tenemos que hablar. En eso tienes razón. ¿Hay más? ¿En serio? Trench dijo que su equipo conocía todos los secretos de la agencia, sobre todo Marshall. ¿Sabrá lo que pasó con Dylan? Bienvenida al grupo, jefa. Marshall está al fondo del pasillo. Ahí está. Empezaba a preocuparme. Enhorabuena por el cargo, directora Faden. Helen Marshall, jefa de operaciones de la agencia. Supongo que Zachariah está muerto y encontró su arma. Llámame Jesse. Trench me pidió que te buscara. Dijo que podías ayudar. Se comunica por la línea directa, ¿verdad? Tiene sentido. Ni se ha inmutado. ¿En serio? Esta es la situación. Darlene fabricó los ARE en un laboratorio cercano. Necesitamos más para salir de esta. Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda, no contra esas cosas. Necesitamos más potencia de fuego. Por lo menos parece saber lo que está pasando. Igual sabe algo de Dylan. Yo puedo librarme del GIS. Soy la potencia que os falta. Buena respuesta. Me está poniendo a prueba. Darlene tiene sistemas de defensa en su laboratorio. Esto te ayudará con ellos. Hablaremos cuando acabes con el GIS. ¡Abridle paso! Tendremos que cerrar la puerta cuando pase. Lo siento, no puede haber fisuras.
¿Has visto el espejo tan raro que tiene en el fondo del pasillo? Dicen que te ha robado el arma. Por allí. Tenemos que ayudarles. Derribados.
¿Al laboratorio por aquí? Vale. Estos Ares son lo tuyo. Parece que Darling los creó. Igual que casi todo por aquí. Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan, es nuestra mejor apuesta. Suponiendo que siga vivo y libre de His. ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los Ares funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Cada tarjeta corresponde a un terminal.
Estos dibujos de la pizarra pueden ser importantes. Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué pone en estas pizarras? Pruebe más combinaciones. Alguna funcionará.
El prisma se ha roto. Los prototipos de Darlin tienen fallos. Necesitamos un plan B. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darlin tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya he estado en mantenimiento. Puedo volver. ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que preguntárselo ya antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Fadden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Fadden, hablaremos. Tienes razón. Por mucho que me cueste admitirlo, soy la única que puede ayudar. Vale. Primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Fadden. Tome, necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Pope tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale, iré inmediatamente. Encontrar a Darlin. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Solo hay un área de gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Hostil, viral y muy invasiva. Y aquí... aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Bem, galera, o Fábio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá aquele joinha pra gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então, fica com Deus. Um abraço forte de coração pra coração. E até o próximo vídeo. Fui!